¿Qué es la transición justa? Por lo tanto, actuar en el proceso de transición de manera que maximicemos las oportunidades de empleo y de bienestar a la vez que atendemos a los posibles efectos adversos sobre el empleo y sobre todo a las personas que pueden sufrirlo. ¿A través de qué? Pues a través de políticas específicas, en primer lugar de protección social, porque si hablamos de un cambio en la situación de empleo, será necesario que las personas no pierdan sus ingresos. En segundo lugar, dándoles formación, adaptándolas a los nuevos empleos que se van a generar por las políticas para hacer frente al cambio climático. Y en tercer lugar, facilitando su empleabilidad y generando el empleo necesario y las bolsas de empleo necesarias para que esas personas puedan transitar. Pero no se trata solo de las personas que directamente pueden perder su empleo, también se trata de aquellos territorios que pueden verse afectados porque decae la actividad económica en su conjunto y puede verse afectada la prosperidad, el bienestar y el empleo en su conjunto. De manera que la transición justa implica también una serie de actuaciones, de inversiones, cómo no, de negociaciones con todos los actores sociales, con los empresarios, con las organizaciones sindicales, los trabajadores, con los representantes de la ciudadanía en su conjunto, para que la sustitución de unas actividades por otras no genere más pobreza y más adversidad para las personas que más sufren, sino por el contrario, genere más bienestar, más empleo y trabajo decente. Eso es la transición justa.